MOL jaló las orejas a Gustavo Petru tras decir que las periodistas eran muñecas de la mafia, hizo dura exigencia. La misión de observación electoral se refirió a las afirmaciones del presidente de la República, emitidas durante la posesión de la primera mujer defensora del pueblo, Iris Marín, que se llevó a cabo en Nuquí, Chocó, aunque han pasado tres días desde que el presidente de la República, Gustavo Petru, generó una fuerte polémica por las declaraciones en las que calificó como muñecas de la mafia a las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia. Las reacciones continúan. Una de las más recientes provino de la misión de observación electoral, MOE, que con un duro comunicado de prensa rechazó lo dicho por el jefe de Estado. En su misiva, compuesta por tres grandes puntos, la organización que defiende los derechos electorales de los ciudadanos en Colombia conminó al primer mandatario a que modere sus comentarios con respecto a los que ejercen el periodismo en el territorio nacional. Y, del mismo modo, tener una relación respetuosa con los medios de comunicación, a propósito de los enfrentamientos del gobernante. La misión de observación electoral, MOE, exhorta a la Presidencia de la República y a los más altos dignatarios del Ejecutivo a preservar una relación respetuosa con los medios de comunicación, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en una democracia y en la vigilancia del poder. Se precisó por parte de la misión de observación, a cargo de la veedora Alejandra Barrios, en sus canales oficiales. Asimismo, la MOE también instó a Petru a respetar la integridad de las mujeres en todas sus diversidades, promoviendo un diálogo que refleje el compromiso con la igualdad y el respeto mutuo. Todo esto luego de que el presidente, durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín, que se llevó a cabo en Nuquí, Chocó, el 30 de agosto, se despachó en contra de las comunicadoras. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta, afirmó Petru en uno de los apartes del discurso, retransmitido el domingo 1 de septiembre en cadena nacional, y en el que también habría lanzado duras pullas contra el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, de raza negra. MOE calificó como misóginas y discriminatorias declaraciones de Gustavo Petru. Al respecto, la MOE no dudó en señalar como completamente desafortunadas, por discriminatorias, estigmatizantes y misóginas, las afirmaciones del jefe de Estado sobre las periodistas que serían muñecas de la mafia. Así como lo hizo la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, y organizaciones como la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, Asomedios. Y recordó que el lenguaje utilizado por los líderes políticos, y en especial por el presidente de la República, tiene un peso significativo y puede influir en el clima de opinión pública, por lo que, reiteró, es imprescindible que se utilice por parte de Petru y otros gobernantes un lenguaje que promueva el respeto, la inclusión y la protección de los derechos humanos, y que evite expresiones que sean discriminatorias, misóginas o que fomenten la violencia simbólica. Según precisó la organización, cuando estas sean en un contexto como el colombiano, en donde el ejercicio de los periodistas se ha visto amenazado por intimidaciones, agresiones y, en algunos casos, por asesinatos. Por este motivo, la MOE se unió a las múltiples voces de rechazo contra lo dicho por Petru, que, lejos de disculparse, señaló a la prensa de tergiversar sus afirmaciones. Claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad. Pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan. Cuando hablo de periodistas del establecimiento, hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino de quienes están a sueldo de poderes oscuros, y su información depende del sueldo de quienes pagan, expresó el presidente.